amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo escoger un candado para bicicleta basado en mi propia y larga experiencia de 15 años montando en bicicleta en las calles de Bogotá. Vamos. Acá tenemos una colección de todos los candados que he tenido a lo largo de mi vida. Bueno, el primer tipo de candado del que les voy a hablar son estas guayas. Son unos cables. Algunos son gruesos como este, otros son mucho más delgados. Son el tipo de candado más barato que se encuentra, pero también es el más fácil de cortar. Aquí vemos lo fácil que es romper estos candados. Veamos. Esos fueron 3 candados en más o menos 3 segundos. Yo no lo recomiendo. Solo lo recomiendo para amarrar quizás una rueda o para amarrar el sillín. Pero no lo recomiendo para asegurar la bicicleta completa. Yo ya perdí 2 bicicletas con estos candados y mi hermana perdió una bicicleta con este candado. A los ladrones les encanta que utilices estos candados baratos. El siguiente tipo de candado del que vamos a hablar es esto, se llama una pitón. Acá en Colombia le dicen pitón. Básicamente es lo mismo, es una guaya, un cable. Pero la ventaja es que tiene una cubierta que, si está hecha de un acero más duro, ayuda a resistir mucho mejor. Esto ofrece un poco más de seguridad, un poco más de resistencia contra herramientas de corte. Pero tiene una desventaja. Con el tiempo el plástico se rompe y revela lo que hay por dentro, que es un cable bastante oxidado, una guaya oxidada y bastante delgada, por cierto. Y esa es la desventaja de estas pitones. Yo trabajé durante mucho tiempo utilizando una pitón como candado. Y fue bastante útil, nunca me robaron la bicicleta estuvo siempre segura. La utilicé más o menos durante un año y medio, mientras trabajé como mensajero. Así que tenía que dejar la bicicleta en la calle, en cualquier lugar, amarrada a cualquier poste, y esto fue bastante útil. Esto es una cadena con un candado. Esta cadena la compré en la ferretería. La compré un día que se me quedó el candado. La ventaja de estas cadenas es que son muy baratas. La desventaja es que no, tampoco resisten mucho porque son muy delgadas, pero pueden servir para una emergencia. También son algo muy barato, muy 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 barato, y se puede conseguir en cualquier ferretería. Otra ventaja de las cadenas es que se puede escoger la longitud. Sí, por ejemplo, yo encontré esta de 1 metro, la compré 1 metro, pero se puede comprar más grande. La cadena además se puede llevar en la cintura sin ningún tipo de problema, como si fuera un cinturón. Bueno, esta cadena es mucho más gruesa, como pueden ver, y también tiene un candado mucho más grueso, pero el problema fue que se oxidó con la lluvia, porque yo solía dejar mi bicicleta y llovía, y entonces pues la cadena se mojó y se oxidó completamente. Hay gente a la que le gusta colocarle una manguera, un tubo, un neumático de bicicleta alrededor para que no raye la pintura. El problema de estas cadenas es que, a pesar de que son más gruesas, más resistentes, siguen estando hechas de un acero que no está templado, que no tiene tratamiento térmico, y siguen siendo un poco fáciles de cortar. Además, esta cadena, como es más gruesa, es bastante pesada, muy pesada, pesa más o menos 2,5 kilos todo. Este es el candado que utilizo actualmente. Es una cadena mucho más cara, está hecha de titanio y acero templado, y el candado está hecho de acero templado y acero inoxidable. Como pueden ver, la cadena es cuadrada, los eslabones no son redondos como la otra, sino que son cuadrados. La varilla con la que se hizo es cuadrada. Y esta es una cadena un poco más cara.
Debajo en la descripción del video les dejo un enlace por si les interesa comprar esta cadena con este candado. Es de marca On Guard. Es una excelente marca. Y ya, eso es todo. Es muy difícil de romper, este candado es casi irrompible. Eso es lo que me gusta, me ofrece bastante seguridad y bastante espacio para amarrar mi bicicleta. El problema de este candado es que es un poco pesado, pesa más o menos 1,5 kilos, lo cual es bastante. Pero este es el candado que actualmente uso para mi bicicleta. Ahora vamos a ver este candado, se llama el candado en U. Básicamente este tipo de candado es bastante bueno, ¿por qué? Porque ofrece mucha resistencia, ofrece más resistencia que una cadena. Y además es más liviano que la cadena. Mi cadena pesa 1,5 kilos, pero este candado con esta guaya pesan solo 900 gramos. Este candado también es On Guard, me gusta porque también está hecho en acero templado, que es un material bastante difícil de cortar. Pueden ver mis otros videos donde hago la review de estos candados. Y además, el sistema de cierre es un mecanismo de tornillo que no permite que se abra con un cuchillo o una lata o algo que se le meta en el cerrojo, sino que uno tiene que meter la llave para poder abrirlo. Estos candados son la elección de muchos mensajeros profesionales que trabajan día a día con sus bicicletas. Y este candado también lo pueden encontrar en un link que está debajo en la descripción del video. Este tipo de candado se puede combinar con una guaya como esta, con la cual se pueden asegurar las ruedas. Y esto se amarra acá, al candado. Y listo, queda todo muy seguro. También existen candados plegables que son muy fáciles de cargar, muy livianos, se pueden llevar hasta en el mismo bolsillo del pantalón, y también sus eslabones de los que está hecho son muy resistentes al corte, pero hay un problema con esos candados y es que son un poco débiles en las uniones, ¿sí? Donde están las articulaciones, ahí son un poco débiles. Ready? Final snap. Por ejemplo, en este video, después de 1 minuto de forzar el candado, logran romperlo para abrirlo. Para mayor nivel de protección se pueden combinar dos candados. Por ejemplo, se puede combinar una guaya con un candado en U, una guaya con una pitón, una pitón con un candado en U. En realidad, cuando yo trabajé de mensajero, yo trabajé mucho tiempo utilizando esa mezcla, porque era una mezcla muy barata, una combinación muy barata. Con la pitón yo amarraba el marco de la bicicleta y una llanta, y con el candado en U amarraba la otra rueda. Este tipo de candado son mis dos elecciones favoritas, son las dos más seguras, ¿sí? Y las que te ofrecen mejor protección contra los ladrones. Es importante que el mecanismo de cierre sea de tipo de cerrojo muerto o tornillo muerto. Esto quiere decir que cuando se mueve la llave, el cerrojo se cierra. De otra manera no se puede abrir. Y si yo lo intento abrir haciéndole presión acá, donde se cierra, haciéndole una fuerza donde se cierra, no funciona, no se deja abrir. Otro punto importante.
Si escoges un candado en U, es importante que el candado cierre en ambos lados del grillete. De esta manera, si cortan un lado, tienen que también cortar el otro. En cambio, si solo está cerrado en un lado, cortan un lado y ya pueden llevarse la bicicleta, lo cual les va a tomar la mitad del tiempo. Escribe en los comentarios qué candado usas actualmente y si alguna vez te han robado una bicicleta y con qué candado lo han hecho. Otro punto muy importante a tener en cuenta es el material del que está hecho el candado. Yo recomiendo aceros templados, aceros endurecidos, y también recomiendo aceros al manganeso y titanio. Esos son los mejores materiales para comprar un candado. También les recomiendo algunas marcas. Estas son las mejores marcas que encontré. La que más me gusta es On Guard. Es la que me parece que ofrece la mejor seguridad. También está Abus, que es un poco más barata en Europa, porque es hecha en Alemania. Pero en otras partes del mundo, como Latinoamérica, África o Asia, no es tan barato. Las otras son más baratas. Y la tercera marca que recomiendo es Kryptonite. Es una marca muy buena. Pero el problema es que los falsifican mucho. Venden muy a menudo imitaciones por el mismo precio que venden un Kryptonite original. Estos candados Kryptonite de imitación no están hechos del mismo material ni tienen el mismo mecanismo de cierre. Así que no ofrecen la misma protección y la verdad no sé cómo diferenciar un Kryptonite original de una imitación. Bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. También puedes visitar mi canal para ver otros impresionantes videos sobre experimentos, tutoriales y muchas cosas más. Yo soy Rafa Geek 2013, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!